caballos. Entonces, no, por chistoso, cuando había unas chinas bonitas así, uno llevaba con el bordón ahí y lo metía por medio de los palos ahí. Propaganda con los servicios sociales. A las mujeres les quedaba para atrás 50 kilos netos en eso. Mi nombre es Campoelía Acevedo, tengo 63 años, vivo en Aquitania, Aquitania, Boyacá. Mis padres también eran de aquí. Nosotros somos cultivadores de cebolla, papa, arveja, ruba, cuiva, nabos, muchas cositas de esas. En mi época de que yo tenía 18 años, la plaza aquí era, se llamaba Pueblo Viejo. Aquí la plaza de mercado era aquí en este parque que hoy tenemos. No había cebolla en el tiempo. No había cebolla en el tiempo, vendíamos era. Había trigo, había cebada, haba. En ese tiempo no usábamos cotizas, no usábamos botas, no habían, éramos descalzos. Éramos descalzos. El que tenía las cotizas era la gente que los que tenían bastante ganados, tenían bastantes ovejas, tenían ya plata, eran los únicos que se ponían cotizas. Cuando nos las echaron a comprar nosotros, nos tocaba nos las amarraban a la cintura y únicamente nos las hacían poner aquí en el pueblo, porque había que ahorrar mucho esas cotizas, que duraban, tenían que durarnos al menos un año unas cotizas. Entonces no nos las dejaban poner nuestros papás, sino únicamente cuando nos traían a misa. Las ruanitas, eso eran unas ruanitas que remendadas, nos ponían dos sombreros, nos los apegaban, porque era sumamente fuerte el frío. Aquí conocí, en esta plaza, conocí yo la Plaza de Toros, donde cercaban en las esquinas y el que se entraba allá tenía que correr o ese daba su porrazo. De la carretera para abajo era la laguna. Porque en ese tiempo llovía demasiadamente. Y ya cuando cambió el tiempo, la gente empezaron a quemar el junco y se fue retirando para abajo, se fueron secando, que aproximadamente hoy, de los que nos quitaron ya más o menos nos quitaron un kilómetro de donde el agua estaba, que se llamaba el lago, nos quitaron un kilómetro, que ya va un kilómetro de seco eso. Empezaron a sembrar la cebolla. Bueno, mi nombre es Javier Acevedo, nací en Aquitania en 1978. Soy filósofo de profesión. Pues de la parte de mitos y leyendas del lago de Tota tenemos varios mitos y leyendas. Tenemos en cuenta que el lago de Tota pues es un lago ancestral de muchísima peregrinación del cacique Subamux, del cacique Tundama, hacia el lugar sagrado de Cuitia. Se han rescatado algunos mitos. Alguno habla de que el origen del lago de Tota está relacionado con una serpiente y una esmeralda que llevaba el cacique, que en aquel entonces lo afligió un enorme verano, intensa sequía a todo el imperio, y pues todos morían sin remedio y nadie sabía pues de la existencia de la serpiente ni de su residencia en las cordilleras andinas. Cuando el Moneta pues recibió la información de parte del Bochica o de Chiminigagua de la causa del flagelo, organizó una caravana hacia la parte donde estaba la serpiente. Allí hicieron algunos sacrificios y ritos. Fue muerta la serpiente y el cacique se quitó la esmeralda que llevaba en el pecho, la arrojó al hueco donde estaba la serpiente y empezaron a brotar los hilos de agua que
llenaron toda la cavidad de la tierra. Ese es, en resumen, uno de los mitos del lago. Está otro que explica un poquito la existencia de las islas, que habla de dos hermanos que se enamoraron. Y pues en sus amores la madre quiso comprobar si era cierto y los envió a traer agua al valle de Suamuxi en un jarro o en un jarrón. Y al regreso de los muchachos, pues los encontró en sus amoríos. Ella quiso como espantarlos, arrojó al cántaro donde ellos tenían una piedra y rompió el cántaro. Y el agua, pues, que llevaban en el cántaro se empezó a salir y llenó toda la región y se formó el lago. Y los chicos, pues, quedaron atrapados y se convirtieron en las islas del centro del lago, que hoy es San Pedro y Cerro Chico. Los hermanos, pues, son las islas pequeñas, la isla hoy conocida como Siramena y la otra Moneta. Y pues la mamá también trató de rescatarlos y quedó convertida como en las penínsulas. Hay otra serie de mitos más de páramo que habla de la existencia de duendes. Ciertos duendes de páramo que son seres pequeñitos que viven en la parte alta de la montaña y que no son vistos por nadie. Que pues normalmente cuando se suelta un caballo lo que hacen es montarse en el caballo y montar por todos los lugares, y la gente cuando encuentra los caballos pues ya encuentran es con muchas trenzas en la crin del caballo. Y otras personas pues aseguran que los duendes se roban a los niños, particularmente a los que son monitos y de ojos verdes. Esa es la historia, y a mí obviamente me robó un duende, soy testigo de esa historia. Hay diferentes historias también de encantos en la laguna, de ciudades perdidas en el lago. Cuentan alguna leyenda que algunas veces, algunas personas hace mucho tiempo, que sentían que alguien los llamaba desde el centro del lago, como muchachas, como de alguna forma, y la persona seguía hacia el lago y se desaparecía. Esas son algunas de las leyendas del lago de Toto. Mi nombre es Carlos Alberto Bernal Castellanos, nací en Aquitania, Boyacá, tengo 37 años de edad, hace 15 años me dedico a elaboración de productos en lana de hirre. Primero que todo tenemos el marco o cuadrado o cubo que sostiene las otras partes. Tenemos esta parte de acá, estos se llaman lisos, los vamos a referenciar con agujas para que entiendan un poquito más, pero como una máquina tiene agujas, el telar también tiene agujas, pero se llaman lisos. ¿Listo? Tenemos este rodillo de acá y este rodillo de acá, dos rodillos. Ellos tienen un nombre especial, ellos se llaman pulios. Tenemos esta parte de acá, como tenemos cuatro varas de lisos, 1, 2, 3 y 4, igual tenemos cuatro pedales abajo. Esos pedales tienen un nombre especial, ellos se llaman burros. Tenemos esta parte de acá que es la que aprieta el tejido, se llama la caja, y está compuesta por otra parte que tenemos por acá que se llama el peine. Se llama una lanzadera, la parte es en madera, y tenemos acá esta parte donde va el hilo, donde va la lana, que se llama la cañuela. A continuación vamos a iniciar el proceso de tejido. Entonces, ya teniendo la lana lista para trabajar, entonces lo primero que se hace es el urdimbre. ¿Qué es el urdimbre? El urdimbre es donde se le da el largo y el ancho a la prenda. Esto es largo y esto es ancho. Después de eso, entonces enrollamos todo el urdimbre en este rodillo. Es decir, esto tiene que pasar allá, está enrollado en este hull.
Después de que está ya el urdimbre listo, entonces pasamos al proceso que es de mayor cuidado en el telar, de mayor concentración, que es la enlizada. La enlizada es, como ya le explicaba, como una máquina tiene agujas, el telar también tiene agujas, pero se llaman lisos. Entonces, esta es una agujita, por ejemplo, por acá. ¿Sí? Esa agujita tiene aquí su huequito, donde va la hebra. Es decir, por ejemplo, acá donde ya tenemos el tejido acá, entonces esta hebrita tiene su aguja. Entonces miramos que está dentro de enhebrada dentro del liso. Vamos hacia atrás porque nos queda para tejer allá. Duración de la prenda depende del tejido, que sea un tejido fuerte, ¿sí? Entonces por eso el producto manual hecho a mano es de mayor duración y calidad que un producto hecho industrialmente. Entonces aquí depende del número de golpes que se le dé a la caja, nos va a apretar más y nos queda mucho más firme y más rígido el tejido, ¿sí? Así vamos tejiendo sucesivamente hasta terminar. Hasta terminar el tejido. Después de que ya tenemos el tejido completamente terminado, entonces ya pasamos a los procesos determinados de las ruanas para su comercialización. Bueno, mi nombre es Luis Andrés López, nací en Aquitania, 1975, tengo 39 años. Mi nombre es Olga Lucía Alarcón Daza, nací en Aquitania. Tengo 36 años. Mi nombre es Jessica Carolina López Alarcón, nací en Aquitania. Tengo 11 años. ¿Y el chico se llama? Y el niño se llama Luis Fabián. Tiene 4 años. Muy bien, gracias. Bueno, nosotros hace 5 años que somos priestos en la festividad del Divino Niño en la cumbre. Pues ser priosto es servirle al Divino Niño como un apóstol, como lo hicieron apóstoles con nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos los dos niños que llevan más o menos 5 años de priostos, y la cuota a veces por año es de 80,000 pesos, la cual en esos 80,000 pesos van a incluir lo que es la Santa Misa, lo de pólvora, lo que cobra el Santo Obispo, entre flores y así distintos gastos más. ¿Ustedes aportan y qué reciben? Bueno, nosotros aportamos los 80,000 y recibimos cada año distintos recordatorios como él, que tenemos acá en las manos. También nos dan una gaseosa para los niños y una cerveza para los adultos. Ah, y en eso va incluido el almuerzo, que es un pedazo de carne. Carne y papas, ¿eh? Y ají. ¿Cuántos participan? ¿Cuántos priostos? En el momento hay 74 priostos. Año por año. De pronto va subiendo más porque la gente se integra, porque es que la fiesta es muy hermosa acá en Aquitania. Se van incluyendo más priostos. Ya, no importa la edad para hacer priostos. No. Para la fiesta del niño no importa la edad. Pueden ser pequeños, adultos, ya mayores de edad. ¿Cuánto hace que se celebra la fiesta acá?
¿Y por qué se celebra ahí? Hace 18 años. Hoy está cumpliendo 18 años de celebrarse la misa ahí. Él se empezó ahí por un señor que se llama Guillermo Parada. Él fue quien inició, don Carlos Pérez. Ellos fueron los que iniciaron ahí a la fiesta. Unieron la gente, llamaron los príos, pero empezaron. Poquitos, ellos empezaron demasiado poquitos y con el tiempo se fue aumentando y se va aumentando el número de priostos. ¿Por qué se celebra en ese lugar? Porque ahí hay una ermita del Divino Niño, muy pequeñita. Entonces ahí en la cumbre se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen, el 17 de enero que es a Nuestro Señor de los Milagros y el día de hoy que es al Divino Niño. Ahí por el Vía Crucis se van por todas las estaciones, van rezando, van haciendo sus penitencias hasta que suben arriba donde está Nuestro Señor. ¿Y en qué consiste la penitencia? Eso ya depende de la familia. Sí, o sea, yo puedo venir pidiendo por la salud del niño, por la salud de mi esposo, ya es cuestión de quien venga ofreciendo el Vía Crucis. Dentro de las fiestas que hay aquí en Aquitania, ¿cuál es la más importante? La fiesta de Nuestro Señor de los Milagros. El 17 se celebra la Santa Misa acá en la cumbre y el 15 de enero se celebra la Santa Misa, que es la más importante en la península de Aitó, donde se apareció Nuestro Señor Jesucristo. ¿Esa edificación del fondo es? Sí, señor. ¿La iglesia? Sí, allá sí es porque allá sí se apareció Nuestro Señor en la península. ¿Y va toda la comunidad de Aquitania? Lo llevan del sitio de la peña hasta allá en lancha, lo llevan por el agua y lo regresan a pie. Y el 17 se sale Nuestro Señor de la iglesia, de la parroquia de Aquitania, en hombros hacia arriba, hacia la cumbre. Allá sí, la historia es que habían tres niños leñadores y ellos estaban cortando leña, cortaron el árbol y de ese árbol salió sangre. Un árbol de gaki. Y de ahí dicen que ahí se apareció Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo funciona aquí la administración de los priostos? Eso, hay un tesorero. Y ese tesorero tiene que rendirle cuentas al resto de priostos. Y está el presidente, o sea, entre los dos. Pero aparte de los del día de hoy, existe uno que es el presidente en general, que es el que maneja la plata para la junta principal. Pues hay varios tipos de comida, como que hay unas de páramo, la parte alta de la cuenca, y dos páramos, que es lo que nosotros llamamos como las papas asadas. Son papas que se cocinan a la brasa, y se cocinaban en lo que eran las hogueras. Hoy en día, pues ya, afortunadamente la gente no tiene esa práctica de hacer hogueras en los páramos. Y por tanto, pues esa papa pues ha quedado un poco rezagado, pero he comido papa asada, muy rica, con cebolla cruda, pues, se la come. Con guarapito también se come esa papa, papas asadas. Está otro plato pues que se llama aquí el jute o las papas jutes. Creo que aquí la gran mayoría de adultos hemos comido el papa jute. Es una papa que es un plato que inicia en el agua. Normalmente pues se selecciona la papa más pequeñita, se lava, se empaca en un costal de lona y se entierra o se deja en un hueco con agua, donde esté corriendo el agua cerca a una quebrada. El ute viene de tradición de la laguna de Tota. Resulta y pasa que siempre se sembraba a orillas de la laguna de Tota. Cuando en verano bajaba el nivel el lago de Tota, entonces los agricultores cultivaban los cultivos de papa a las orillas del lago. En tiempo de invierno, entonces la laguna retomaba su territorio e inundaba esos cultivos. Entonces los cultivos quedaban bajo el agua. Entonces ahí se podría la papa que quedaba ahí. Entonces ese se llamaba el ute de papa. Entonces ahí nosotros cogíamos el ute de papa y
y pasaba por unos procesos de cocción, ¿sí? Y era un alimento muy rico, se hace la sopa de ute también. Antiguamente también en el campo, mirando la tradición de la inundación del lago de Tota, también se hacían la podredumbre de la papa en unas manas, las manas que quedaban cerca de las casas, de las cuales se sacaba toda el agua para los productos, para la cocción de los alimentos. Primero, antes no existían ningún tipo de acueductos como lo existen hoy en día, entonces existían las manas, y dentro de esas manas se echaba la papa para podrir, para hacer nuestro alimento o plato antiguo de la región de Aquitania y del lago de Tota. Echaban lavaban la papa, la echaban ahí, la envolvían en paja, echaban ahí la papa delgadita, lo tapaban con unos céspedes o barrancos y dejaban ahí 3 meses, y después sacaban eso, esa papa ya flotaba encima, y eso la cogían nuestros papás. Luego en una olla de barro echaban allá esa papa y la espichaban, la esmazaban con los dedos, la molían, sacaban ese unche y de ahí colaban y la ponían a cocinar, le echaban la miel, porque no había panela, miel, revolvían, hervía y ya nos echaban a dar. Era muy rica, muy deliciosa la mazamorra de jutes. Y en la parte plana, pues también ancestralmente consumieron lo que era la cuchuco de cebada, los crecidos de trigo, que es una sopita de trigo con leche, queso. También hay otro plato rico que se prepara aquí, que es la sopa de agrio, que es una mazamorra, pero cuyo uno de los ingredientes es el guarapo. Y es también bien rica con queso. Esa mazamorra dulce le echaban queso, pan, unas mogollas que las hacían únicamente de la panadería que existiera donde una señora Filomena. Esa hacían unas mogollitas que eran a centavo, y las echábamos allá en la mazamorra dulce, y eso comíamos y nos alimentaba una cosa hermosa. ¿Para qué las elecciones? Autor Jorge Veloz. Pronto a la escuela para mis muchachitos, para que leigan, escriban y se instruigan, para que aprendan tan siquiera a rasguñar su nombre, para que con eso más adelante no los engañen como yo me someto, no les quiten el pan de sus chinitos, ni les tengan que decir a todo tiro, mi patrón, mi doctor, mi buen amito. Estoy cansado de joderme con la pica, la garlancha y el asadón, para que todito el fruto de mis trabajos se vaya derechito a los bolsillos del que por siempre será mi patrón. ¿Por qué mi Dios, que dicen que es tan bueno y que está por allá en los cielos, permita que con el pobre se acabe esta maldad?